y los números son esos. Es verdad que se suprime un servicio de tarde, parte del servicio de tarde, es decir, sigue habiendo un servicio de tarde. El centro de Burlada, el centro de salud de Burlada tiene 10 unidades y había media unidad estructural, así denominada, porque era con carácter eventual en función de las demandas en otros momentos y en otros ejercicios, que es la que se decide trasladar a otro centro. Es decir, ni en teoría se tienen por qué perder puestos de trabajo, y además otra media verdad es que se suprime un médico y una enfermera. Se suprime media jornada de médico y media jornada de enfermera. ¿Quiénes son los damnificados en esta cuestión? Pues los 960, y como decía un periodista deportivo, ojo al dato, es decir, medio cupo con 960 pacientes, rozando casi los 2.000 que permite la ley. Tenía ese medio cupo eventual. ¿Por qué? Porque eran personas que solicitan médico de tarde, porque son gente joven, gente que trabaja y gente que realmente no hace un uso excesivo del servicio de salud. Y lo que se ha hecho es distribuir entre los 10 cupos que permanecen intactos en el centro de salud esos 960 pacientes. Esos son los damnificados que se les ha obligado a cambiar de médico y enfermera. Y por consiguiente, el resto de médicos, que es legítima la reivindicación sindical de que les incrementan pues en un porcentaje de TIS su cupo. Pero en un porcentaje que no llega, en la mayoría de los casos, a lo que están sufriendo en otros centros de salud de la comarca de Pamplona. Y esos son los datos. Se podrá pensar que el servicio es deficiente, que se deteriora. Yo no lo creo. Ha coincidido que en estos días ha salido una encuesta que ha tenido fiel reflejo en los medios de comunicación. Resulta que la sanidad navarra es la mejor valorada en todo el Estado. Pero eso no vale. Eso no vale porque aquí lo que cuenta es que se quita un médico, se quita una enfermera, aumentamos población, etc. Entonces, el hecho, si nosotros hubiéramos considerado que esto era tan grave como se está diciendo, que nadie dude que hubiéramos encabezado la protesta. Las gestiones que hemos hecho han sido, primero, para recibir información y, segundo, para intentar que esa medida no se tomara. La medida estaba tomada. Tanto cuando llega a conocimiento, y en eso estoy de acuerdo, cuando llega a conocimiento de los profesionales y cuando yo voy a consultar, esa medida está tomada. Pero se me ponen unos números encima de la mesa que son incontestables. Otro dato, la repercusión de lo que se estaba atendiendo en el centro de salud como pacientes del área de Ripagaina era insignificante. No llegaba a la treintena de personas. Entonces, frente a eso, hablamos de cifras, de cantidades, si son las más adecuadas o no son las más adecuadas. La ley foral permite hasta 2.000 de cupo. Las unidades del centro de salud de Burlada están todas por debajo de esas cantidades. Se habla de la Organización Mundial de la Salud, que dice unas cifras. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que esto no es ni Uganda, ni determinados países donde un médico atiende pediatría, ginecología, medicina general, etcétera. Por supuesto, 1.200, 1.300 es una barbaridad. Estamos hablando de atención primaria. Luego hay especialistas, y luego están los servicios de urgencias, etcétera. Yo, es un debate que nos podríamos tirar aquí toda la tarde, pero yo creo que lo único que tengo que decir es que creo que como alcalde he dado los pasos que tenía que dar. Ya sé que a alguno no le va a satisfacer por motivos evidentes, algunos. A mí no me molestan las críticas, Aurea. Me molestan las descalificaciones. Las críticas estoy dispuesto a aguantarlas todas. Pero cuando se habla de adláteres, de individuos, de tal, y luego se cuentan medias verdades, pues al final, no es que hayas tenido el honor de que yo te conteste, es que han sido muchas veces las que no he contestado. Y de vez en cuando, pues, la paciencia de unos tiene un límite. Yo poco más tengo que decir. Yo, que no he hecho alusiones más que ahora, lo demás he dado datos. Y eso es lo que hay. Ya que todo el discurso iba para mí. No. Muy breve.
El discurso del alcalde evidencia una vez más, ¿no?, con este léxico administrativo burocrático, ¿no?, numérico, pues que realmente no está pensando en personas, si no hablaría de personas, sino de tanto número. Y luego es obvio, ¿no?, que UPN siempre va a sacar pecho, porque Navarra es la comunidad autónoma que, vamos, estamos siempre de fiesta, porque comparado con el resto del mundo, damos saltos de alegría. Las comparaciones son odiosas, pero una cosa está clara. Los tiempos de espera han aumentado hasta 2 horas en muchos casos. Los pacientes están descontentos y sabemos todos los que estamos aquí que esto no va a ir a mejor. Y no va a ir a mejor porque los que nos gobiernan quieren que siga peor. Entonces, por favor, no nos cuentes cantos de sirenas. Vale, a mí se me ha olvidado comentar una cosa, ¿eh? Cuando hablo... O sea, yo no hago esas distinciones que se han hecho aquí de si me han votado, si no me han votado, si nos han votado. Es decir, yo cuando ocupo este sitio soy alcalde de todos los burladeses, aunque algunos se piensen que no, y lo intento, por lo menos. Bien, ¿votos a favor de la moción? 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 3, 8 y 3, 11, 12 votos a favor. ¿Votos en contra? 4 votos, abstenciones ninguna. ¿En contra? No, no, 4, 4, 4, 4. Bien, la segunda moción presentada por el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Burlada para rechazar el nuevo copago para fármacos que se dispensan en los hospitales de manera ambulatoria. Sí, señor alcalde. Sí. Me tengo que ausentar. Sí. Ya he comentado que después de esta... Excusa su continuidad en el pleno, el edil José Enrique. No, da igual lo que fuera a votar, dado que no voy a participar en la votación. Probablemente en contra. Bien, pues gracias. Votos, si quieres quedarte a votar la urgencia, ya sé que usted. Bien, votos a favor de la urgencia de la moción. 15. Ninguna abstención y ningún voto en contra. Ramón, tienes la palabra. Vamos, no hay manera de que una moción del Partido Socialista se quede el edil del Partido Popular últimamente. Es que en muchas ocasiones apuntan al Partido Popular. Al final, evidentemente. Bueno, no voy a. Voy a hacer lectura ante todo a la propuesta de resolución, no sin antes decir un poco que, bueno, es una más de la ministra de Sanidad machacando a los más débiles, pero creemos que en este caso ya llega a un límite insospechado, atacando a personas con enfermedades crónicas, con enfermedades muy duras, y creemos además que no solo ataca a esos enfermos enfermas, sino que también ataca a sus familias, ¿no? Porque en muchos casos les están apoyando diariamente. Entonces voy a leer simplemente la propuesta de acuerdo. 1. Rechazar el nuevo copago para fármacos que se dispensa en los hospitales de manera ambulatoria. 2. Solicitar que el Gobierno de Navarra inste al Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad a derogar de forma inmediata la resolución de 10 de septiembre de 2013 de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en las prestaciones farmacéuticas del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario. 3. Que en cualquier caso, el Gobierno de Navarra, al igual que ha anunciado otros gobiernos autonómicos, anuncie públicamente que la citada resolución no se hará efectiva en territorio de nuestra comunidad autónoma y que, de ser obligatoria su aplicación, busque cuantas fórmulas sean posibles al objeto de compensar a los enfermos a los cuales la medida del Partido Popular penalizaba de manera injusta. 4. Presentar un recurso de alzada contra la resolución del Gobierno de España referida en el segundo punto del mismo modo y manera a cómo otras comunidades autónomas van a hacerlo desde el convencimiento de la injusticia social de esta medida. Yo creo que sobran las palabras,
Los hechos ahí están, son 42 medicamentos y van dirigidos, asestan un golpe importante a un sector de población muy, pues, muy dolido con su situación. Tere. Bueno, una vez más parece que nos llevamos más con los débiles. Los enfermos crónicos tienen ya suficiente problema, suficientes dificultades para que encima no tengamos, que no nos vengan tomando estas medidas que me parecen crueles e injustas. Entonces, yo por supuesto voy a apoyar esta moción. Aurea. Sí. Sí, nosotros también vamos a apoyar la moción. A mí más que la palabra copago me gusta decir repago, porque es verdad que la sanidad la pagamos muchas veces. UPN en Navarra y el PP en el Estado se empeñan en ser fuertes con los débiles y ser blandos con los fuertes, ¿no? Con los poderes financieros, con los bancos. Acabo de leer en el periódico que UPN parece que va a rechazar esta medida en Navarra, si bien no sabe cómo la va a materializar, con lo cual mantenemos el suspenso, si bien de entrada creo que no les sonará mal. Sin embargo, como antes ha hecho Chema, el PSN en Navarra empezó la legislatura con este tema, con el tema del copago. Y hombre, es de sabios rectificar, ¿no? Y últimamente, además, el secretario general del PSN está reconociendo públicamente ciertos errores que desde luego son de agradecer. Y bueno, y en esta senda pues coincidiremos muchas veces, pero bueno, esperemos que dentro de unos meses esto no pueda subir un retroceso y estemos de acuerdo con esta medida. Porque... Bien, Navai. Chema. Pero estaba despistado, pensaba que estaba representante del gobierno. Que estaba José Enrique. No, bueno, nosotros, obviamente, con la intervención que hemos hecho en el anterior, vamos a apoyar la moción. Nosotros entendemos que todo lo que vaya contra el sistema público de sanidad o contra cualquier servicio público, pues va a encontrarnos enfrente. Y ahí estaremos con quien quiera defenderlo en cada momento. Habrá compañeros y compañeras que coincidamos normalmente y otros que a lo mejor, pues circunstancialmente. Pues mientras coincidamos, bienvenido sea y que dure. Alfredo. Bueno, nosotros íbamos a firmar la moción, no la hemos firmado porque ha habido un fallo de coordinación de horas, pero bueno. Nosotros, como ha dicho Tere, lo que es indigno es que a las personas que bastante jodidas están, todavía se les quiera joder un poquito más. Entonces, yo creo que nos están contando todo esto con el rollo de la crisis, gente con traje, corbata, todos muy bien vestidos, políticamente muy correctos, pero yo lo que creo que esto es una crisis de valores. Una crisis de valores que los que tienen mucho todavía quieren tener más y quieren que los que tenemos poco tengamos menos y los que no tienen nada directamente se jodan y se vayan a la puta mierda. Perdón por la expresión. Entonces, ante esta situación... Alfredo, que estás en la tele. Estoy en la tele, es igual. Ante esta situación lo que hay que hacer es, hay que empezar a hacer plantes de insumisión. Porque hace falta, a estas leyes nos tenemos que declarar insumisos. Porque son unas leyes que las están haciendo en personas para ir en contra de la mayoría de las personas. Y nada más. Es que al casco. Bien, gracias. Ramón. Sí. No vas sí, a sí, 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 sí. Ah, bueno. ¿Lo habías defendido? Sí, que lo has defendido tú, sí. Bueno, pero no pasa nada, ¿no? ¿Tengo derecho o no? Se te ha olvidado, te has dejado algo en el tintero. Voy a replicar. Bueno, pues... Me da igual esperar. Entonces, intervenimos nosotros, aclaramos y votamos. Vale. No te voy a contestar. A ver, nosotros nos vamos a abstener, estamos de acuerdo en el qué, pero no en el cómo, ¿eh? Y me explico. El gobierno de Navarra ya ha manifestado que está en contra de esta medida, ¿eh? No hay más que leer las reseñas de prensa en las que aparecen las comunidades que se oponen a este copago. Para más inri, diré que yo soy enfermo crónico. La consejera, amiga de Aurea, ha dicho que están en contra de aplicar el copago, que no logran el efecto disuasorio, que no está claro cómo hay que aplicarlo, y que van a tomar las medidas necesarias
para evitar que esta medida se adopte en Navarra. Digo que nos vamos a abstener porque en el fondo es un voto para facilitar que salga adelante, y además no va a tener ningún voto en contra porque el representante del PP se ha ausentado, porque sí que la moción dice qué es lo que tiene que hacer el Gobierno de Navarra, y yo, como tengo plena confianza en que el Gobierno de Navarra hará lo que tenga que hacer con la manifestación que ha hecho, pues no sé si será vía recurso, como se dice en la moción, o por otra vía. Ramón, cuando quieras. Sí. Nada, simplemente por aclarar, bueno, hay algunos partidos... Hay que replicar, por no, lo que a ti no, tranquilo, le voy a replicar a Aurea, ¿no? Porque Aurea siempre intenta, nunca da puntada sin hilo, pero a veces, como es humana, se equivoca, y como ahora tenemos la tecnología al alcance de la mano, pues, y cuando no te suenan ciertas cosas, las cotejas, las ves y las dices. Bueno, una vez más, Aurea ha atacado al Partido Socialista en algo pues que siempre hemos estado defendiendo, y es la salud y la sanidad pública. Nunca hemos hecho nada en contra de la sanidad pública, y al revés, la hemos defendido. Y en este caso concreto del copago, el Partido Socialista de Navarra propuso una ley en el Parlamento de Navarra que fue aprobada contra el copago, y que lo que permitía era pagar los medicamentos a las personas mayores de 65, a los pensionistas, en contra de lo establecido en el nuevo sistema que había planteado el Estado. Esa ley, a día de hoy, está recurrida por el Partido Popular y fue apoyada por Nafarroa Bai, Bildu, Izquierda Esquerra, y rechazada por UPN y Partido Popular. El Partido Socialista siempre está defendiendo la sanidad pública, ha estado y estará. Entonces, esa ley de copago la propusimos nosotros para que las personas más débiles no tengan que asumir, como tú muy bien has dicho, y aceptamos, si hace falta la enmienda, el repago. Bien. Votamos el dictamen. Oye, la moción, perdón. ¿Votos a favor de la moción? 3, 6, 7, 8, 12. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3. Pues queda aprobada la moción.